Bien amigos, se acerca el primer capítulo emocionante, este primer vídeo por llamarlo así, en el cual ya empezamos a encontrar desafíos, empezamos a encontrar un montón de coleccionables y una serie pues de aventuras que nos van a encantar. Así que nada, vamos a continuar en ese modo superviviente, justo donde lo habíamos dejado, en ese momento de high a tope. Y nada, recordaros que ya sabéis, en ocasiones habrá dos recorridos, los cuales os lo avisaré, por como dije, necesitamos ciertas herramientas para poder evolucionar, para reunir ciertos coleccionables. En este caso es un único recorrido, quiere decir que vamos a reunir tanto coleccionables como desafíos en esta partida que vais a ver, es íntegra. Esto lo explicaré en la parte informativa del vídeo, en la parte descriptiva, donde podéis desplegar la pestaña del vídeo y viajar al URL del coleccionable que os interese. Como siempre os lo anoto por si acaso alguien se nos despista, y allí tendréis todos los coleccionables, mejoras, habilidades, armamentos. El trabajo de los URLs va a ser muy delicado, como ya hicimos con el anterior Tomb Raider, para que, bueno, pues los que no quieren ver la parte de la historia y no quieren chuparse spoiler, pues de esta forma consigan encontrar todos sus objetos y demás. Pero no obstante, intentaré dar consejos a lo largo de la aventura, los cuales crea pertinente, que os puedan ayudar. Y asimismo, pues ya sabéis que me podéis aportar cualquier cosa que vosotros creáis oportuna. Por supuesto, no soy el más listo de la clase, ya sabéis que es uno de mis lemas. Así que nada más, adelante con la partida donde la habíamos dejado, espero que os guste. Os iré resumiendo cosillas según vayamos avanzando y os iré explicando cosas nuevas, cosas que han incorporado y demás. Bueno, os va a gustar, esta primera misión ya seria, porque lo otro es muy emocionante, pero eso no deja de ser un prólogo que te deja pues con ese sabor de querer más, como cuando salivas, cuando ves un alimento que te gusta, pues te deja con eso, pero visualmente, ¿no? Y de la patata también. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Activen los subtítulos, tal como me habéis pedido. Importante. Se me había pasado en el primer vídeo. La milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hombre, ha sido cuestión de karma, ¿no? Lo que le ha pasado al señor. Escena a lo Misión Imposible, ¿recordáis ese momento de Tom Cruise en el que se queda con dos dedos enganchados, o lo que en este caso se la pega? Es alucinante, y bueno, por supuesto. Tiene que ser aquí. Esas vistas que me encantan, porque es algo que en el anterior título no lo fomentaron tanto, o sea, no estaba, pero no se recreaban con esas vistas. Y parece que lo ha recuperado, porque además es algo que en los primeros títulos, cuando llegabas a una zona espectacular, una ruina, siempre como que te lo ponían como muy guay. Y eso parece que lo ha recuperado, ¿no? Me gusta. Ha recuperado las tumbas.
algo que también os va a gustar, porque hay más tumbas, hay más quests. Eso... Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Lógicamente, eso, como decía, hace que pierda parte de lo que es el factor shooter. Pero personalmente, pues bueno, la esencia de Lara no deja de ser explorar, descubrir tumbas, hacer quests. Y el shooter, por supuesto, que tiene que tenerlo, ese toque shooter de aventura, pero sin perder esa esencia de explorar y demás, ¿no? Y me gusta que lo haya recuperado. Nuevamente tenemos esa vista que pudimos ver en 2013, ese sexto sentido le podemos llamar para no hacer semejanzas con otros juegos que tienen este similar movimiento, como pueda ser Assassin's Creed, en el cual nos recalca los objetos que podemos interactuar. Vamos a tenerlo que usar para hacer la guía, porque estamos ante un primer recorrido. Quiere decir que si yo ahora mismo doy al mapa, no tenemos nada marcado, de tal forma que sea una experiencia junto con vosotros. Pese a que yo tengo mi partida paralela, quiero ofrecer una partida así, de esta forma, para que así ningún usuario que esté viendo la partida, ningún usuario que esté viendo la guía, diga, bueno, ¿y de dónde ha sacado esa herramienta que lleva y por qué yo no la tengo? Por eso es de ahí el que en algunas ocasiones habrá dos recorridos, a diferencia de este vídeo, que solamente será uno, porque sí que podemos cogerlo todo en un solo recorrido. Os lo iré anotando, todo bien explicado, para que no haya ningún problema. Bien, primer coleccionable, lo anotamos aquí, es una reliquia. Como veis, tenemos reliquias, desafíos, documentos, murales, alijos. Tenemos luego banderas, tenemos cofres, tenemos... Bueno, hay un porrón de coleccionables, muchos más que antes. Casi me la pego. Un icono religioso, con gran cantidad de detalles y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, quizá del siglo X. Concuerda con la leyenda del profeta. La leyenda del profeta, vale. Bueno, más o menos... Pero suponemos de qué profeta habla, ¿no? Ese sería el primer coleccionable. Estará aquí. La primera reliquia. Ahora os diré dónde están, cuáles son los desafíos también. Me encanta esta parte cuando enciende la bengala y se le ve toda la cara llena de sangre, el sudor. Increíble. ¡Buah! Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Bueno, importante, tenemos algo nuevo en este juego que hay que tener muy presente y muy en cuenta. Os lo voy a explicar desde este minuto, porque tenemos los idiomas, algo que antes no hacía falta ni era necesario. Bueno, pues me parece muy, muy interesante y muy divertido, aunque no deja de ser un coleccionable, al menos digamos que tiene su gracia, ¿no? Tenemos el mongol, el ruso y el griego. El griego no se ve porque está justo mi cámara encima. Y como veis, la parte vacía, digamos que está en color grisáceo, esa parte se irá rellenando cuando vayamos descubriendo ciertos murales, ciertos coleccionables, ciertos objetos que iremos viendo a lo largo de la aventura. Y iremos evolucionando nuestro idioma para que luego podamos descifrar, en este caso, el monolito, que lo tenemos aquí. Este monolito nos dará una ubicación. Creo que los monolitos, si mal no recuerdo, nos dan monedas. Nos dan alijos de monedas. Los alijos de monedas nos van a dar 7 monedas. Diréis, Sergio, ¿para qué valen las monedas? Bueno, pues las monedas
nos valen para... Si os acercáis... Parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las palabras. ¿Veis? Nos dice, tenemos que desbloquear el griego de nivel 1. Bueno, para eso, pues bueno, los diferentes murales que tenemos aquí nos van a servir para poder evolucionar el idioma de Lara. ¡Qué ironía! Ya sabéis que a mí los idiomas se me dan muy mal. Bueno, pues empezamos. Esto sé que no es un mural, pero en ocasiones estos mosaicos también cuentan como murales. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impíamente por la orden de la Trinidad. Bien, ¿veis cómo ahora la parte grisácea a la izquierda de la pantalla nos ha subido esta vez? Ahora sí que se ha visto bien. Y bueno, pues este sería lógicamente el primer mural, como lo he señalado antes. Y el otro no tenemos acceso hasta que no leamos los siguientes. Venimos aquí, aquí tenemos otro. Vale, aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Ahí va subiendo. Nuevamente mediante otro mural. Y lógicamente pues esto suma como coleccionable. Las monedas, como decía, los alijos de moneda nos dan 7 monedas. Y luego tenemos otros alijos que no son coleccionables como tal, pero sí que es verdad que nos ayudan pues a conseguir dinero. Ese dinero, esa moneda extraña, monedas que iremos encontrando, no siempre es el mismo tipo de moneda, pero esa moneda luego la podremos canjear en comercios, dado que ellos quieren una moneda, digamos, diferente. Nos lo explicarán más adelante y podremos usarla. Por eso es tan importante los alijos de moneda. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Ahora, veis, nos avisa que ya podemos traducir el monolito porque hemos evolucionado nuestro idioma. Incluso el monolito ya no tiene ese candadito que tenía antes. Y ahora sí, si nos vamos al idioma, veréis que tenemos el griego en nivel 1. Bueno, no lo veis porque tengo mi cámara. Así que nada, tendréis que fiaros de la parte que te lo está indicando ahí, vamos, básicamente, no lo pone. Bueno, vamos a leer el monolito. Mi griego sigue un poco oxidado, pero está apuntando hacia algo oculto, aquí cerca. Ahí está. Voy a ir marcando los sitios. Tal como os dije, pues lo que va a hacer ahora es señalarnos los lugares donde encontraremos monedas, alijos de monedas. Los alijos de monedas sí que cuentan como coleccionables. Cuando pasas por encima de ellos, al no ser que hayas descifrado el monolito, no te deja interactuar con ellos, al no ser que hayas encontrado el monolito o descifrado el monolito. Así que procurar descifrar los monolitos, pero ya sabéis que para ello no siempre podréis acceder porque tendréis que evolucionar el idioma. Entonces tendréis que buscar documentos. Aquí, por ejemplo, este otro mural, que podrías decir, bueno, pues me da igual, me voy hacia adelante y paso del mural. No, no se os ocurra porque... Guió a sus seguidores a través del desierto, hasta el oasis. Vamos evolucionando cada vez que leemos un mural. Bien, ahora podemos continuar, ahora sí. Creo que no me deja nada. Vamos a hacer un chequeo rápido. No creo que sobreviviese. ¿Qué pasa? Vale, venga. Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. Me gusta mucho del juego lo que ya hicieron en el anterior, que tiene unos subtítulos que deberían de aprender muchas desarrolladoras, como por ejemplo Rockstar. Aprende Rockstar de los subtítulos de este juego, que pese a estar doblado, aún así tiene unos subtítulos que ya quisieran otras. The Witcher, los productos de Rockstar, como he dicho, cualquier juego que vienen con minúsculas letras que no se le ven, estas te traen un tamaño prudente y además de diferentes colores para que secreta podamos ver quién está hablando, para que se distinga quién habla. El protagonista siempre habla, digamos, en blanco y los demás con diferentes tonalidades. Me encanta. El tema de los colores están genial. ¿Veis cómo recupera esas
esas imágenes. Ojalá papá lo hubiese visto. Cuando encuentras una cripta, un oasis, un tesoro, un lo que sea, ¿no? Pues como que te lo destaca y muy bien, la verdad es que queda muy bonito. Bien, proseguimos. Tenemos el doble salto para movernos. Muy intuitivo los movimientos. Nuevamente doble de diversión también ver las muertes de Lara, con lo cual sí, tengo que entrar. Si morimos vamos a pasarlo muy bien también, porque mola ver en ocasiones cuando muere el personaje lo que le sucede. Por el hecho de ser morboso. Curioso. Muy bien, y hay que recordar que este juego lo han sacado para la generación pasada de consolas y para la actual, con lo cual dice mucho. La orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Dice mucho del cariño que han puesto, ¿no? No es fácil hacer un juego para esta generación de consolas y además para la anterior. Mirad cómo mola el escorpión ahí. Se ha escondido. Bueno, como dije, vamos de vez en cuando a usar ese sexto sentido. Una entrada. Me llamó mucho la atención uno de vuestros comentarios en el cual me dijisteis que tenía un aspecto más latino, Lara. Maldita sea, vamos. Y ciertamente el aspecto, la verdad que le sienta fenomenal. O sea, le han dado un pequeño lavado de cara que, bueno, pues la sienta genial. O sea, está guapísima, está más guapa que nunca. No sé si es el tono de la piel, si el cabello un poco más realista. Algo que gustó mucho en PC. De hecho, la mayoría aquí de la hubo gente... hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. La mayoría de la gente que lo jugó en PC estuvo jugando con un mod que había para el pelo. Y la verdad que bueno, pues era una pasada, era estupendo ese mod, cómo se veía el pelo, con qué realismo se movía, la física, dado que los pelos, ya sabéis, todos los que llevamos jugando tanto tiempo a los videojuegos, sabemos que los pelos es una de las cosas que más difícil es de desarrollar, ¿no? Bueno, este tipo de coleccionables no se pueden ni considerar coleccionable como tal, porque simplemente son monedas. Como veis, nos lo indica a la derecha, justo debajo de mi webcam, que hemos cogido una monedita, nada más. Eso es una monedita, no es un coleccionable, pero os lo iré marcando, porque como he dicho, son importantes. Puede que nos dejemos alguno, como he dicho, no son coleccionables como tal. Entonces, bueno, pues si alguien ve que me estoy saltando algún objeto de esto, me lo podéis aportar en comentarios, que siempre es útil para cualquiera que esté intentando reunir el mayor número de monedas posibles. Evolución de griego. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad
cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Qué buenos esos pergaminos, ¿eh? Bien, esto sería un documento que tiene ese simbolito, no tiene pérdida. Los documentos, cada objeto tiene un dibujo diferente para que no nos liemos. Mural. El profeta, asesinado por la orden de la Trinidad. Nuevamente evolucionamos nuestro griego. Otra cosa que sigo destacando, tanto del anterior como de este, porque eso sí lo conserva y me encanta que lo conserve, ojalá que no lo pierdan y que tomen ejemplo otras desarrolladoras, es el factor de que nos leen los textos. Me parece estupendo llegar a un coleccionable y que te lo narren. O sea, no solamente viene doblado, que además encima, para colmo, por si fuera poco, te lo narran. ¿Qué más se puede pedir? No tienes ni siquiera que estar esforzándote a leer el texto. Es genial, vamos. Mejor imposible. Bien, deciros, tenemos lógicamente el glosario de misiones y desafíos. En este caso el desafío se hace llamar Déjalos Colgados, en el cual tendremos que destruir 7 objetos que están pues colgando, como la descripción indica, y os iré diciendo dónde se encuentran. Son facilitos, son sencillos y lo podemos hacer con la pistola que llevamos de base. No hace falta quemarlos ni nada, porque como podríamos llevar a confusión, ¿no?, de que hiciera falta algún objeto o algo. Esto procuraré avisarlo con tiempo. También tenemos, lógicamente, la leyenda, por si queremos ver el significado de cada icono que estamos viendo, pero por el momento no hace falta. Proseguimos. Joder, por los pelos. Mediante explosiones. Me encanta que en el modo superviviente no tengamos puntería asistida, que sea puntería manual, para que nosotros elijamos dónde va el disparo. Esperemos que funcione. Pequeño mini quest. Facilito, no tiene ninguna complejidad, la verdad, este. Luego nos toparemos con algunos que nos harán rompernos la cabezota, pero por ahora son facilitos. Al muerto me refería cuando me acuerdo del anterior, que había muertes que eran realmente alucinantes. Mirad qué escena más guapa, todo lleno de cuerpos, de esqueletos. Detalle que me gusta mucho cuando sale del agua, cómo se seca el pelo, cómo se estruja la coleta para no llevar, lógicamente, porque cuando tú tienes el pelo largo, pues te quitas el agua de la coleta para que no te pese 2 kilos el pelo, lógicamente, porque se queda sino apelmazado. Ese detalle, ese pequeño detalle, le hace que parezca que está viva. O sea, me encanta. Y luego, por otro lado,
Fijaros en lo que decían de los rasgos latinos, fijaros con ese cambio de look que parece que le han dado. Yo creo que de verdad es irrefutable que le han dado un aspecto más latino, es verdad, es cierto. O sea, me llamó la atención el comentario y es cierto que después de verla, analizarla, decir, es cierto, o sea, yo, al menos yo no sé, le veo que tiene ciertos aires, ¿no? Y sí, sí, es verdad, el comentario era muy, muy acertado. Decir que ha vuelto a la esencia de bucear, es algo que también queríamos que volviera y ha vuelto. Así que por fin, nuevamente, otra vez, ¿veis? Ahí. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. ¡Qué grande! Es que me encantan estos momentos. Son tan épicos en los que ya dices, lo ves y ya tienes que visualizar el puzzle y decir, vale, tengo que llegar ahí. ¿Cómo? Me encanta. Bueno, empezamos con los desafíos. El primer desafío lo tenemos a la derecha. Recordáis que el desafío de déjalos colgando. Ahí tenemos uno. Vamos a ver si se mueve. Ahí está. Primero. Desde la misma zona. Y segundo nos tiramos. Y aquí arriba tenemos el segundo. Los dos. Seguiditos de, para el desafío. Cuentan como, como he dicho, para... para lo que sería ese 100% del mapa. Hay marcadores para que os piquéis también con vuestros colegas, a ver quién lo hace más rápido y demás. Pero creo que sinceramente no es el momento de estar picándose con los marcadores. Es el momento de disfrutar de lo que estamos viendo, de recrearnos, de pararnos en el mapa, de disfrutar de las luces, de los gráficos, de las sombras, de los brillos, de lo guapa que está Lara y de cada detalle. Tengo que nos plantea el juego, forma, ¿no? De ascender. Si elevas el nivel del agua. Vale, pues bueno, allá vamos. Para el desafío de dejarlos colgando tenemos que estar muy atentos, ¿veis? Hay un montón de zonas a las que podemos disparar. Esa la podemos dar luego más adelante. Para que no se nos pase ninguno. Hostias, me caigo. Menos mal que solo había agua y no había cocodrilos. Por ahora. La física, que buena al subirnos. Cómo se caen los cráneos. Bueno, regresamos hacia atrás para reunir algunas cositas que hay por aquí. Antes no podíamos acceder a ellas debido al nivel del agua. Esto sería una moneda. Ahora podemos bucear. No se ve mal del todo. Esta zona es muy oscura. Lo único que veo que tiene poca respiración debajo del agua. Pero supongo que iremos evolucionando esta faceta según vayamos avanzando. Pero por el momento tiene poquita respiración. Bueno, ahí tenemos el otro desafío de dejarlos colgando que decíamos antes. El tercero. Justo donde hemos activado la plataforma que ha hecho que se abra la compuerta. Ahí tendríamos ese tercer desafío. Bien, objeto coleccionable.
Otro símbolo religioso. Pero este es simple, hecho a mano. El profeta debió de tener seguidores de todos los estratos de la sociedad. Recordar que este juego prácticamente nos da experiencia por casi todo. En este caso, por ahora los objetos que han salido no nos dejan que los exploremos, pero habrá algunos objetos que sí que nos dejarán que los exploremos y podamos conseguir experiencia extraordinaria explorándolos y sacando un poquito más de conversación respecto o de información respecto a ellos, ¿no? Bien, vamos a marcar dónde se encuentran. Y como veis, ya nos marca las dos monedas de antes que nos faltaban. Alijos de monedas. No confundamos con monedas. Bueno, tenemos, por lo que veo, dos trayectos, a la derecha o a la izquierda. Nos vamos a ir por la izquierda, que aquí tenemos varias cositas en esta zona. Otro documento. Seguimos. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. Bueno, aquí en esta parte está claro que está hablando un poco de la Biblia y de lo que es el... Vamos, no sé, al menos yo lo veo así, porque dice una lanza en el corazón y se supone que cuando Cristo estaba en la cruz le remataron con una lanza. Y luego habla también de la túnica, el famoso manto de Cristo, que de hecho hay varios cuadros muy famosos en los cuales se titulan así, el manto de Cristo. Creo que, bueno, podría estar equivocado, pero bueno, yo creo que a estas alturas todos sabemos de quién está hablando, ¿no? Bueno, ahí tenemos un nuevo documento. Y aquí otro alijo más. Justo al lado. 7 moneditas, ¿veis la diferencia? ¿Cómo se nota? De una moneda convencional a lo que sería las monedas de alijos, que nos dan 7 a una moneda. Que bueno, pues una monedita está bien, pero mejor 7. Estos no son coleccionables, como he dicho antes, pero sí que nos dan experiencia. El hecho de encontrarlos nos da experiencia y nos da una monedita que nos servirá para los comercios. Más cosas. Bueno, la vista vamos a abusar de ella un poquito, porque... como es evidente, como he dicho, no estamos jugando con los coleccionables sabiendo dónde están, con lo cual tenemos que estar muy cuidadosos para no dejarnos nada. Otra monedita. Aquí tenemos un alijo. Y con este alijo habremos completado el desafío de los alijos que nos planteaban, al igual que ya teníamos completadas las reliquias y murallas. Y murales, perdón. Murallas, vaya tela. Tenemos otro grupo de monedas. Esto es un grupo de monedas. Esto creo que son 3. 3, 2, 2, 2. Una cosa serían los botecitos que hemos visto y otra cosa serían los grupos de monedas. Aquí está. Bueno, yo los marco, repito, porque habrá gente que quiera también encontrar las monedas. Pues bueno, pues que eso sí, donde no las voy a marcar es en la descripción, porque si no, no nos van a caber luego tantas descripciones, no nos va a caber y nos vamos a volver locos. Así que ahí sí que no puedo hacerlo. Bien, procedemos con
con más cositas. Bueno, desde aquí tenemos otro objeto más, justo donde habíamos agarrado unas monedas. Ahí tenemos el cuarto. Aquí tenemos el quinto. Desde aquí yo creo que le podemos ver. A ver dónde está. Ahí está. Ahí tenemos el quinto y nos faltaría el sexto y el séptimo. Bien, lo siguiente que vamos a ver es un cuerpo, un cadáver, que lo que nos va a dar es un objeto que no viene marcado en como coleccionable como tal en el glosario, pero sí que nos viene, sí que nos ayuda a encontrar las reliquias, objetos, documentos, en este caso murales. Veis que nos dice prácticamente lo que podemos, lo que nos descubriría, ¿no? Quiere decir que los murales, los documentos, las reliquias nos dan estos mapas y se nos quedarían señalados en el, en lo que sería la interfaz que tenemos aquí en el mapa. Y luego los manolitos, como yo los llamo, los monolitos, lo que nos marcarían serían los alijos de monedas. Importante que sepamos esto, porque cada cosa, digamos que nos va a ayudar para unas y otras, ¿no? Bueno, siguiente desafío. Ahí está, nos falta nada más que uno, que lo tenemos que tener pues por aquí, digo yo, ¿no? No lo veo. A ver. Bueno, no lo veo, así que tiene que estar un poquito más adelante. Vale. Bueno, creo que por el momento queda claro, ¿no? Más o menos lo que llevamos. Mierda, ya casi están dentro. Lo guapa está esa parte, ¿eh? Ah, ahí está el último. Justo antes de marcharnos. Y ahí está, todos los desafíos completados. Nos dan créditos, esos créditos luego nos valen para conseguir cartas. Y esas cartas pues nos desbloquean logros y trofeos y demás, ¿vale? Ya recordad que esto vale también para PS4 y PS3, Xbox 360 y Xbox One o PC. Normalmente no cambian los logros o trofeos, suelen ser igual. Bien, otro documento. Mi señor, cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba. Bueno, solo nos quedaría un documento. Los desafíos los tenemos ya completos, con lo cual... Perfecto. Me encanta que empiece con una tumba. Casi me la pego por estar despistado hablando. ¡Oh, no! ¡Mierda! Vale. Esto es otro... No. Me
me gusta que metan trampas, me gusta que metan... Tengo que hacer subir el agua. Bien. Último documento. Mi señor, los últimos seguidores del profeta se han atrincherado dentro de su tumba. Acampamos a la entrada y nos estamos preparando para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que sellasen las puertas. Y tengo que admitir que el parecido es asombroso, pero no puede ser. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La Orden de la Trinidad verá cómo acaba aquí esta herejía. Seguimos evolucionando nuestros idiomas. Y ahí está el último objeto. Como veis, ahora ya sí tenemos todo completo. De esta fase lo tenemos todo completo, con la excepción de... Ahora podemos traducir el griego de nivel 2. Y luego desafío. Esa pared es débil. Debería poder romperla. Tenéis que hacer un doble salto rápido porque si no... No os dejará el agua que sale de esa compuerta y os arrolla y os tira contra el agua del suelo. Bien, vamos a reunir este alijo que tenemos aquí, este pequeño alijo. Dos monedas. Alijo, no es un alijo esto, perdón. Los alijos ya los hemos completado, no los confundamos. Estos son monedas, simplemente monedas. Bueno, si veis que... Esa pared es débil. Marco debería demasiado el mapa, me lo decís. Lo intento hacer así, de esta forma, para que nadie se nos pierda y todo el mundo los vea bien y demás. Dejadme en los comentarios como veáis el desarrollo de la guía y demás. Se puede hacer más rápido, pero luego tener en cuenta de que no ayudaría tanto, que es la idea, que sea de utilidad y que también sea de diversión. Está claro que cuando lleguen los tiros, pues también vamos a disfrutar mucho. Y ahí pues se pondrá en juego nuestra destreza. También con el arma en la mano, ¿no? A donde iba, como nos empuja el agua. Vale, bien, vale. Es un pequeño quest. Al bajar el nivel del agua, digamos que la plataforma esta de madera vuelve a su sitio, entonces no te permite subir ahí. Tenemos que subirnos para que nos empuje el agua y justo luego subirnos a la otra plataforma para allá. Poder trepar por ahí. Lo vais a ver ahora. Nos vamos a la carrera aquí a la plataforma y desde aquí pasamos. Con doble salto. Y ahora ya sí. Se han recreado con las escenas de agua un poco para quitarse esa espinita que nos dejó ahí en el otro, en el 2013. Te encontré. Vacía. Está vacía. No. ¿Qué
se me ha pasado. ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Mirar la mano. La famosa marca de los clavos. Abridlo. De Cristo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¡Ay! ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. Estigmatas, creo que se les hace llamar a las marcas esas. Si mal no recuerdo. Igual me estoy equivocando, corregidme si me equivoco. ¡Se me caigo! Por matarle casi muero, ¿eh? Espérate. ¡Corre, vamos, corre! Me encanta, qué frenético. ¡Ya falta poco! Guapísimo, guapísimo. Qué pedazo de capítulo. Así. Ah. Jonah. Lara. Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo.
Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. ¡No, no lo es! Si lo pensases 5 minutos, quizás lo verías. Lara, ¿qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. En Siberia nos vemos, compañeros. Ahí nos ha hecho ya un guardado y ahí es donde cortamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí os dejo con todo el hype nuevamente. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, que hayáis completado todos vuestros desafíos y todos vuestros coleccionables. El siguiente vídeo ya no será tan fácil a nivel de desafíos y de coleccionables. Ya tendremos que hacer un doble recorrido e intentaré explicaroslo lo mejor posible. Así que nada, repito, nuevamente gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.